¿Quieres ser entrenador de fútbol? Bueno, Roberto Tasorras, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, chicos. ¿Todo bien? Una nueva temporada, ¿no? Al frente del Real. ¿Cuántas son ya? ¿Seis? Son siete. Está siete la ya. Séptima temporada y bueno, otra temporada más, como digo, ilusionante, intentando pues ayudar en lo que pueda y ojalá pues que sea un gran año, ¿no? ¿Cómo se ha tomado un poco la temporada? Ahora te pones en ese, creo que volvisteis 11 de julio, puede ser. Sí. ¿Cómo se volvió? Bueno, al final empiezas una temporada nueva, intentas olvidar y aprender de lo que pasó el año pasado y bueno, con las pilas cargadas, con nueva ilusión. La verdad es que la pretemporada, bueno, pues trabajamos con mucha gente que quizás no iba a estar, porque los fichajes al final pues tardaron en venir, como también es lógico en un club como el nuestro, y sí que en ese caso pues fue más atípica, ¿no? Pero yo creo que la pretemporada estuvo bien, el equipo, bueno, pues ha ido cogiendo la idea de Michel y ahora pues que estamos todos pues con ese margen que se necesita para engranar un poco todo, esperemos que hagamos un buen equipo y que estemos luchando por cosas importantes. Ahora hablamos un poquito de ese inicio de esos cinco partidos que ya habéis jugado, pero sobre todo, ¿cómo está siendo un poquito la semana de trabajo? ¿Cómo ves al equipo? Bueno, bien, el equipo necesita hacer un buen partido, necesita un buen resultado, porque, bueno, el otro día pues bueno, pues se pueden sacar cosas positivas, pero en líneas generales no fue un partido bueno, nos costó sobre todo ser un equipo más valiente, más atrevido, llegar mucho más a portería como hacemos habitualmente y necesitamos eso, necesitamos que, bueno, pues que todo el mundo pues vaya cogiendo ese tono físico, sobre todo la gente que ha llegado más tarde y bueno, intentar, como te digo, que hagamos un buen partido. Esta semana es fundamental, bueno, pues hacer un buen partido, que el equipo pues tenga buenas sensaciones, consiga ganar, consiga reengancharse y mirar ya para arriba, ¿no? Olvidarse un poquito sobre todo de estos dos partidos que no han sido todo lo buenos o han sido malos, por hablar claro de lo que nosotros queríamos y bueno, hacer un buen partido y tener buenas sensaciones, que al final es lo que te hace pues sacar los resultados, ¿no? ¿Qué pasó en Sevilla? Porque la gente habla de mucho mal partido, partido aburrido, pero vosotros que estáis sobre el campo, ¿cómo lo visteis? Sí, fue un partido parejo, un partido donde lo normal hubiese sido haber empatado como pasó, ¿no? Como te he dicho, yo creo que lo más destacable, por decirlo de alguna forma, fue que nos faltó crear muchas más ocasiones, apenas creamos. Nosotros somos un equipo que, aunque nos crean ocasiones, somos un equipo que en eso está muy por delante de los demás equipos, ¿no? Centramos mucho, creamos muchas ocasiones, metemos goles, luego los partidos o los resultados podrán ser unos u otros, ¿no? Pero siempre hemos sido un equipo que ha ido para arriba, que ha ido valiente. Faltó, ¿no? Sí, yo creo que es lo que más echen falta, ¿no? Más allá de que el equipo pues defendió bien, bueno, pues ¿se ha preocupado esta semana? ¿Se ha trabajado algo? Sí, se ha preocupado. ¿Solo sí? ¿Un partido? No, a ver, lógicamente eso es lo que más puede preocupar, por decirlo entre comillas. También sí, nos pasó. Antes, sí. Antes era un poco la excusa de bueno, llegamos, tal, sí, lo que sea, pero es verdad que sí, costó, ¿no? Sí, y contra los Osasuna también creamos menos de lo que hacemos habitualmente. El día del Numancia, por ejemplo, en casa, o Lorca, tenemos 6 o 7 ocasiones realmente claras. Entonces, al final, con el talento que tenemos arriba, al final los partidos se van a decantar hacia nosotros, porque creo que tenemos más talento, entre comillas, que los demás. Pero el otro día en Sevilla nos faltó eso, nos faltó ser más atrevidos, quizás a lo mejor porque veníamos de 2 resultados duros, fuertes, en contra, y la gente pues estaba un poco más con ese miedo de más que perder, ¿no? Y entonces nos faltó eso, ser sobre todo más atrevidos, intentar más unos para uno, intentar tirar más a puerta, crear más ocasiones y soltarnos un poco más, porque por nombres, por talento, creo que tenemos una plantilla para estar arriba, ¿no? Ahora necesitamos, como te he dicho antes, que eso se junte todo y hagamos un buen equipo para poder estar luchando por estar arriba. Lo que sí, son 5 partidos sin ganar, contando el partido de Copa.
¿Eso preocupa? ¿Eso cómo se toma dentro de un poco de la plantilla? Lo positivo es que también sí. Es una dos derrotas también sí. en seis partidos. ¿Qué balance se hace un poquito del inicio? Bueno, no ha sido un inicio bueno. Quizás si pones los tres primeros partidos, haces un balance primero de los tres primeros y luego los otros, quizás en los tres primeros, bueno, creo sí, que merecimos más. Numancia, el Lorca también pudimos ganar, bueno, ganamos en Oviedo y quizás, pues bueno, esos tres partidos sí que hubo más cosas buenas que malas, ¿no? La primera parte del Numancia creo que fue muy buena, donde pudimos dejar cerrado el partido. En Lorca también creo que tuvimos mucho control y bastantes llegadas. Me preocupa más los dos últimos partidos, ¿no? Osasuna y quitándole copas, Osasuna y Sevilla, pues que no hemos estado bien. Por eso digo que necesitamos un poquito retomar a esa primera parte del Numancia y volver a coger esas buenas sensaciones y volver a coger un buen resultado, ¿no? Porque al final son cinco partidos nada más, tampoco podemos sacar las cosas de contexto. Sí, pero que pueda entrar, digo, me refiero un poco, que pueda entrar el miedo de, a ver si no, sí. como el año pasado, no, sí, pero, vamos a quedar pero, muy pronto, ¿no? Sí, aparte el miedo es lógico que esté fuera, ¿no? Pero nosotros sabemos cómo entrenamos, cómo trabajamos y sabemos la situación en la que estamos, ¿no? Hay mucha gente que ha venido tarde, que ha venido pues no bien físicamente, que se tiene que adaptar, bueno, gente que nos puede dar un salto. Lo que dijo Michel de que faltaban como tres jornadas para ver al mejor Rayo. Bueno, porque hay gente como Chori, como Atulaye, como Raúl de Tomás, bueno, gente que ha venido Bayano, gente que ha venido más tarde, que nos puede dar ese salto importante en la plantilla y necesitan su tiempo para ponerse bien, ¿no? Entonces, bueno, y todos los que estamos, al final no solo es sacar el talento de cada uno, sino hacer un buen equipo para que ese talento salga y entre todos pues hagamos que el rendimiento de todos sea el mejor, ¿no? Pero hay que ser coherentes y llevamos cinco jornadas y estoy seguro que el equipo va a ir a mejor. A ver si me entiendes la pregunta. ¿Vino mal la victoria en Oviedo? Me refiero a cuatro canteranos en el banquillo, pues eso, el equipo aún no estaba hecho. Me refiero en cuanto a la afición de crear expectativas, ¿no? Como que parecía no, que ibais a arrasar y quizás sí, a ver, baja todo eso. Lógicamente después de la victoria en Oviedo y si ves la primera parte del Numancia, pues te da la sensación y dices, bueno, qué bien hemos empezado, ¿no? Pero la segunda parte ya del Numancia nos costó más, nos empataron, sí que es verdad que luego pudimos ganar, pero sí que, bueno, por eso te digo, creo que empezamos bien esos partidos y creo que hay que retomar un poquito a lo bien que hacíamos ahí las cosas, ¿no? Al final, nosotros sabemos que esto es muy largo, que... Yo supongo que eso no lo sabéis, ¿no? O sea, ¿qué se hacía antes bien que ahora...? No, bueno, sí, al final es ver vídeos, analizar pues que el día de Numancia éramos un equipo mucho más dinámico, éramos un equipo que pues iba mucho más para arriba, como te digo, que el día del Sevilla nos constó. El día de Numancia creo que creamos 8 o 9 ocasiones muy claras. Retomar un poquito eso, ¿no? Ser un equipo pues que apriete más arriba, que lo haga más intenso, que domine más los partidos, que cree más ocasiones de gol. Un poquito lo que nos faltó en Sevilla, ¿no? Fuimos un equipo, pues sí, que defendimos bien, pero que nos faltó un poquito ese descaro que en todos estos años que yo llevo aquí es lo que el ADN del Rayo, ¿no? ¿Y por qué falta ese descaro en esos partidos? No sé si decir, porque por ejemplo el otro día hablábamos con una afición, en este caso el presidente de Peñas, y decía que os veía como tristes o... Bueno, tristes a lo mejor no es la palabra, pero sí que a lo mejor la gente, como te he dicho antes, después de esos dos resultados que nos hicieron bastante daño, el 0-3 en Copa y el 0-3 contra Osasuna, bueno, pues fue a Sevilla y dice, bueno, equivocadamente, pero bueno, pues vamos a arriesgar menos, ¿no? Al final, creo que esa es una situación equivocada, bajo mi punto de vista, ¿no? Cuando las cosas están peores, cuanto más tienes que arriesgar, por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Cuanto más tienes que hacer, cuanto más tienes que encarar, cuanto más tienes que atacar, cuanto más tienes que presionar. Entonces, quizás pues hicimos un poco lo contrario, ¿no? Intentar, bueno, pues no fallar, pues para no perder el partido, ¿no? Al final lo puedes perder en cualquier situación, en cualquier jugada, ¿no? Y nosotros siempre hemos sido un equipo y nuestro ADN, por lo menos desde que yo estoy aquí, ha sido ese, ¿no? El no tener miedo, el no tener miedo a perder, el ir con mucha gente arriba, el crear muchas ocasiones y al final es lo que te digo, ¿no? Si nosotros volvemos a eso, al ser ese equipo valiente, ese equipo que va hacia arriba, ese equipo que
lógicamente defiende bien también. Al final, con toda la gente que tenemos arriba, que tenemos mucha variedad y muy distinta, al final los partidos caerán por nuestro lado por todo ese talento que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí queda bien explicado. Lo que sí, la falta de gol, 4 partidos sin marcar. ¿Eso a qué se debe? Porque, bueno, es un poco las llegadas lo que estás hablando. Sí, viene un poco alusión un poco. No, al final se presupone que gol tenemos, lógicamente. Raúl, Tomás, Javi Guerra, Óscar, Chori, Unai, Santi, los extremos. Son gente que al final tienen gol. Lo que me preocupaba o me preocupa más es que no hagamos ocasiones, como quizás el otro día, ¿no? Si yo veo que esto se alarga y vemos que contra la Cultural tiramos una vez a puerta, al final no es falta de gol, es falta de ocasiones, ¿no? Yo prefiero un partido como el del Numancia, por ejemplo, o el del Lorca, que tenemos 4 o 5 ocasiones para meter gol y no las metemos. Al final eso es acierto. Yo estoy seguro de que a Raúl, a Javi, a toda esa gente, si en cada partido le crean 5 o 6 ocasiones, el día que estén un poco acertados te meten 4. Por decirlo, habrá días que no estén acertados, pues Javi que no esté, pues te las meterá Unai o te las meterá Chori. Me preocuparía más el hecho de no crear, como el día del Sevilla. Yo creo que si nosotros creamos, centramos muchas veces, llegamos con mucha gente, dominamos el partido al final, creo que son gente que en toda su carrera han metido goles y los van a seguir metiendo. Y supongo que ahora contra la Cultural, además en Vallecas, son 3 partidos seguidos, creo, en Vallecas sin ganar. Supongo que el partido Cultural, no sé si lo tenéis puesto como vital, pero... Sí, pero como muy sin duda, vital. Como te lo dije antes, creo que necesitamos hacer un buen partido y ganar. No solo el ganar, porque al final todo el mundo quiere ganar y es lo que te da un poco de alegría, ¿no? Pero también necesitamos hacer un buen partido, ¿no? que merezcamos esa victoria. Entonces creo que es fundamental este partido, que el equipo se conciencie de que estamos en nuestra casa con nuestra gente y que debemos hacer un buen partido, tanto defensivamente como ofensivamente, pero sobre todo que se vea eso, que se vea que somos un equipo que va arriba, que es valiente, que no tiene miedo y que crea muchas ocasiones. Luego estoy seguro de que si hacemos eso, meteremos goles y los partidos, y en este caso el partido irá para nuestro lado, ¿no? También, pues lógicamente, defendiendo bien, siendo un equipo equilibrado, ¿no? Pero me preocupa más el hecho de que con todo el talento que tenemos, pues nos soltemos y lo pongamos a disposición del equipo, ¿no? En cuanto a la plantilla, ¿cómo la ves esta temporada? Pues muy bien, yo creo que es de las plantillas, sobre todo de medio campo hacia arriba, sin desprestigiar mucho menos de medio campo hacia atrás, que también se firmó bien. Creo que tenemos mucha variedad y a priori, como digo antes, mucho talento. Talento al final hay que demostrarlo, ¿no? Pero creo que tenemos pues mucha gente arriba, muy diferente, que nos pueda dar muchas cosas en muchos partidos, ¿no? Al final, lógicamente, pues dentro de 8 meses pues te diré si nos lo han dado o no lo han dado, ¿no? Pero creo que tenemos eso, ¿no? Y como he dicho antes, si conseguimos hacer un equipo y sobre la idea que tiene Michel y entre todos pues jugar a lo mismo y hacer que esa gente rinda al máximo nivel, creo que es gente de mucho nivel, de más categoría, y entonces pues tiene que salir todo ese talento y nos ganarán partidos, ¿no? Pero se tiene que, bueno, pues que juntar todo, hacer que todos se sientan cómodos y que ese rendimiento pues salga, ¿no? Entonces en eso estoy tranquilo porque veo entrar a la gente y veo todo el talento que hay. ¿Y el que más ilusión te ha hecho que venga? O sea, en plan, no sé si volver a jugar con Chori, que ya jugaste, el caso de Trejo, que no habías jugado con él y ahora lo estás disfrutando un poquito con él, otro jugador que haya venido, ¿qué más ilusión? Sí, al final se ha firmado bien, se han firmado jugadores, muchos de ellos contrastados, ¿no? El volver a coincidir con Chori o jugar con Óscar, que no he jugado y lo he visto desde fuera y me parece un jugador impresionante, y Chori pues ha llegado tarde y necesita su tiempo, pero cada vez está mejor y nos puede dar muchísimas cosas, por eso te digo, ¿no? Y te podría poner muchos casos, por eso en ese caso estoy tranquilo, si entre todos conseguimos que esa gente, pues y yo y Antonio y Emi y Adulaye y Chechu y todos, si rendimos al máximo nivel, estoy seguro de que vamos a estar luchando por estar arriba, eso no me cabe la menor duda, pero debemos hacerlo, ¿no? Debemos entre todos pues ayudar a que todos rindamos al máximo nivel. Creo que si
este Rayo, pues su rendimiento es el más alto, estoy seguro de que lucharemos por ascender. ¿Y a quién echas de menos del año pasado, que hayas dicho, por ejemplo, se ha ido y por lo que sea no ha continuado tal? ¿Echas a alguien en menos concretamente? Bueno, no me gusta hablar de la gente que ya no está. Al final, bueno, pues decir uno, decir otro, bueno, pues tampoco sería bueno, ¿no? Los que no han querido seguir, pues que no lo han querido, el club no lo ha querido y desearles lo mejor donde vayan, y ahora lo importante es los que estamos aquí. Y lo que sí, no, al final no es meterte un poco en la confección de la plantilla, pero sí es verdad que se echa de menos un poco más presencia quizá de, o por lo menos el aficionado lo ve así, de canteranos, ¿no? Porque es verdad que, bueno, ha subido, si vemos ahí el caso de Akiem en el lateral izquierdo, pero se ve al final una plantilla 24, 25 jugadores y bueno, la verdad es que falta, se le ve que carece un poquito de canteranos, ¿no? Sí, bueno, es posible. Al final eso es una decisión del entrenador, es una decisión del director deportivo, del club. Pero yo estoy seguro de que, bueno, pues está Fran, está Aki, está Johnny. Bueno, en su momento pues estuvo Quique, estuvo Benito, hubo gente pues que participó, y estoy seguro de que a la larga son gente que va a contar. A lo mejor ahora pues sí que se ha firmado pues más gente de tal, pues también porque había más urgencias, por decirlo de alguna forma, pero estoy seguro, aparte con Michel, que conoce la cantera, el Rayo siempre ha sido un equipo que ha sacado gente a la cantera y van a seguir saliendo jugadores, más tarde o más temprano, pero estoy seguro de que casi así va a ser, ¿no? Pero se ve como una plantilla también veterana, porque además estás tú, está Chori, pues tenemos a Dorado, tenemos a Viverra, una plantilla, pero bueno, que al final, no sé si hace contraste un poco también, tú lo ves como positivo, que haya mezcla de juventud. Sí, al final sí, hay momentos para todos, ¿no? Hay momentos, al final, bueno, pues hay momentos en los partidos o momentos en las competiciones, pues bueno, que yo he vivido cosas pues que no han vivido otros y les puedo ayudar en esas situaciones. La juventud al final te ayuda en ese desparpajo, en ese físico, en ese entusiasmo, en ese pues no sé, en ese descaro. Pues al final compaginar las dos cosas creo que es una virtud, ¿no? Y saber aprovechar cada momento, ¿no? Yo estoy convencido de que el entrenador o el director deportivo, el que sea, pues tiene que sacar el máximo rendimiento tanto de una persona, un jugador de 36 como uno de 18. Al final el 36 le dará unas cosas y el de 18 le dará otras. Pues engranar eso, conjuntar eso, es lo que pues, llevará al éxito. Bueno, y uno de ellos además es Javi Guerra, que tú te llevas bastante bien. Y que bueno, que el otro día recibió pues algunos pedidos al salir. ¿Cómo, tú que te llevas bien con él, cómo está? Bueno, Javi para mí es un jugador importante dentro del equipo. Lógicamente no está pasando un buen momento, ha tenido problemas de lesión y le ha costado entrar, pero es un jugador que debemos recuperarlo entre todos, ¿no? Es un jugador que te puede meter goles y te puede ayudar. Al final con Raúl y con Manu es un jugador que necesitamos, ¿no? Y entre todos pues tenemos que hacer que Javi pues vuelva a ser el Javi de antes, que nos daba muchas cosas, ¿no? Jugando 20 minutos, jugando 90 o jugando 10. Pero necesitamos a Javi, y él, pues entre todos intentamos meterlo otra vez, intentamos que no se venga abajo, que juegue 90, 60, 10, pues lo que juegue, pues que demuestre pues y que esté a gusto, ¿no? Al final es lo que necesita, y necesita pues meter goles, y el equipo pues necesita que los meta. Entonces yo pues como amigo de él y como compañero pues intento eso, que no se venga abajo, que a lo mejor ahora no es una situación fácil para él, pero que llegarán momentos buenos y que ahí necesitamos que él dé un paso adelante. Y el caso de Raj, ya no sé si como amigo, pero sobre todo como capitán, y además sabiendo un poquito también, no es el mismo caso ni mucho menos, no estoy similando, porque yo creo que no es el mismo caso, pero teniendo la experiencia de Miku el año pasado, de intentar ayudarle, intentar integrarlo, la situación de un jugador en el que prácticamente no cuenta, o ya se ha hablado la dirección deportiva con él, ¿eso un capitán cómo hace para intentar integrar eso y después? Yo siempre mirando en este caso por el bien de la plantilla y del club antes de por el bien mío o de él, y él lo sabe. Yo puedo darle
un consejo a Rat, y el consejo siempre va a ser pensando en el bien de la plantilla, ¿no? Luego el que toma las decisiones y el que toma pues, las formas de hacer las cosas es él, como en el caso de Miku, y en este caso lo mismo. El caso de Rat es diferente, el Rat siempre se ha querido quedar en el Rayo, ha sido el Rayo el que le dijo pues, que no contaba con él. Al final pues, no ha podido llegar a un acuerdo, o no ha tenido la posibilidad de irse porque el Rayo no ha querido, porque él no ha querido, no lo sé, o porque no ha encontrado algo que le convenciera, y ahora pues, es uno más, así lo ha dicho Michel, ¿no? Entonces intentar pues, que él sume, intentar que esté bien y que juegue, no juegue, juegue poco, juegue mucho, pues que sea un jugador que suma. Creo que Rat ha hecho todo en su carrera, ha sido internacional 300 veces, ha jugado Champions, y es un jugador que puede aportarnos cosas, ¿no? Pero al final es una decisión del míster de ponerlo o no. Yo lo que intento como capitán en este caso es que él pues esté involucrado, que él sume y que él en la posición que esté, pues que ayude al equipo, como siempre he intentado que sea así con todo el mundo. No, porque bueno, me llama la atención porque bueno, es verdad que sé lo típico que siempre ponen en estos casos, que se dicen muchas cosas, pero parece que la culpa también sea suya que haya firmado esos años de contrato que le ha firmado el club, ¿no? Ahí es que parece que eso es lo de siempre. Eso es lo de siempre al final. Si estuviéramos en primera y todo fuera bien y tal, pues diría, bueno, pues que lo firmen 2, 3, 4 años, ¿no? Al final pasan tu puesto de trabajo. Si mañana viene tu jefe y te ofrece renovar y estás a gusto, pues si te renueva, al final tú te lo has ganado o ha sido el club el que te lo ha ofrecido. Es una, pues que yo en eso no lo entiendo. Al final, en mi caso, bueno, a mí el presidente me ofreció renovar y yo estoy a gusto aquí y estaba contento y bueno, pues decidí renovar y cumplir un contrato como con cualquier otra empresa. Yo no considero que Rat pues tenga que rescindir el contrato o de repente decir, bueno, pues ahora perdono todo. Bueno, al final pues también tiene su familia y tiene que mirar por lo suyo, siendo profesional, respetando al club, y si tiene que llegar a un acuerdo, pues lo llegará, pero al final él también pues, tiene que mirar por sus intereses, como cualquier trabajador en cualquier empresa, ¿no? Si te ofrecen pues, renovar, si estás a gusto y quieres, pues me parece bien. Está claro. En cuanto al vestuario, ¿cómo lo ves? ¿Qué diferencias hay un poquito del año pasado? ¿Lo ves mejor, peor? Sí, el vestuario está bien, es un vestuario bueno y bueno, al final mucha gente ya ha estado aquí en el Rayo, ya conoce cómo va todo y al final, pues en esto del fútbol sabemos que lo que necesitamos es ganar, ¿no? Hacer buenos partidos y ganar, pues para que todo vaya mejor, ¿no? Al final sabemos que en el fútbol los resultados lo mandan todo y que la gente pues esté más contenta y todo vaya mejor, pues depende mucho de esas sensaciones de los domingos y de esos resultados, ¿no? Pero el vestuario está tranquilo y concienciado de que estamos en un sitio en el que tenemos una oportunidad muy buena para hacer las cosas bien y para poder, bueno, pues devolver al Rayo donde todos queremos. ¿Y a Michel le ves igual que el año pasado? Sí, Michel está convencido, al final está convencido de que... ¿Eso lo notáis? Sí, ¿no? Sí, notamos que él tiene mucha confianza en esta plantilla y en cómo hacer las cosas. Al final, bueno, si ganáramos los 5 partidos, esto sería jauja y qué bien, el Rayo va a primera y tal. Cuando las cosas van mal es donde se nota realmente los vestuarios, las personas, los entrenadores, el no dudar en tu idea, el ser consecuente con lo que tú crees y con lo que piensas, y en eso él está convencido de que esta plantilla tiene que jugar de esta forma, que es la mejor forma para rendir como hicimos el año pasado y que de esta plantilla va a hacer algo importante. Entonces él está convencido y esa ilusión, ese convencimiento nos lo traslada a nosotros, ¿no? En cuanto al sistema, ¿no? Este, vamos a llamarle 1-4-1-4-1 que ha instaurado, sí, con esos dos interiores, un poquito también la presión, ya lo enseñasteis el año pasado, ¿cómo lo ves un poquito? Bueno, es un sistema que ya con Paco lo hacíamos mucho, a veces jugábamos 4-1-4-1, a veces 4-2-3-1, íbamos variando, a veces yo jugaba
en esa situación de 6, otras veces jugaba más de 8, más por delante. Bueno, al final el sistema yo creo que es un poco lo de menos, sobre todo es la idea, ¿no? Bueno, si jugamos así es porque queremos ser un equipo que apriete hacia arriba, un equipo que robe muy arriba, un equipo que tenga mucha posesión. Bueno, al final si yo juego de 6, no soy pivote defensivo como Utranza, ¿no? Soy... ¿Y eso como tú te sientes desprotegido? Sí, no, al final si dominamos los partidos, si apretamos bien, si somos un equipo con mucho balón, al final es una posición en la que yo no sufro, porque bueno, pues sí que puede haber transiciones y te puede coger más desprotegido, pero puede haber 2-3 transiciones si lo hacemos bien. Uh-huh. Si somos un equipo que dominamos, que cada vez que llegamos acabamos jugada, que apretamos muy bien la pérdida, que robamos rápido. Bueno, al final somos un equipo que tenemos mucho balón y al final, bueno, defensivamente, pues si hacemos bien las vigilancias y estamos pendientes, no tiene por qué hacernos daño, ¿no? Sí que últimamente, pues sí que nos están haciendo daño por todo esto, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Pero no es cuestión tanto del sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que se puede subir con este estilo? O sea, que en segunda división... Hombre, sin ninguna duda. Yo los que dicen que en segunda no se puede jugar al fútbol, el año pasado el Girona era de los equipos que mejor jugaba y con un sistema totalmente innovador, llegando con mucha gente arriba. Al final, a mí me gustaría que alguien me lo explicara, ¿no? Un campo de fútbol 11 contra 11, ¿por qué no se puede? Al final, que bajo mi punto de vista, el que mejor juega o el que mejor hace las cosas, porque el que mejor juega al final no solo es atacando, sino también defendiendo, es todo un poco en global, ¿no? Pues es el que más opciones tiene ganar, entonces, y más en segunda, que se presupone que los jugadores, entre comillas, pues tienen menos talento que los de primera, ¿no? Entonces, bueno, pues si juegas bien, si eres un equipo pues que domina todas las facetas y lo haces mejor que el contrario, al final tienes más opciones de ganar, eso es obvio, no lo digo yo, sino lo... Está demostrado, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la afición, hemos visto una afición al principio muy enchufada, pero que hemos visto que a lo largo del partido, verdad, que se iba un poco por el tema un poquito extradeportivo, el tema que os habrá llegado, el tema de pancartas. Supongo que eso sobre el campo, pues algo tiene sí, que afectar un poco. Sí, al final el que diga que no, pues no... Pues no ha estado en el campo, no sabe lógicamente el run y el que se hable de muchas cosas externas, pues al final al equipo pues tampoco le beneficia. Al final nosotros intentamos evadirnos y en ningún momento nos excusamos en que eso pues es lo que hace que tú juegues bien, juegues mal, o sea que es mal resultado para nada. Pero lógicamente pues sí que son cosas que no gustan, ¿no? Al final bueno, pues queremos o necesitamos tranquilidad en todos los aspectos. Bueno, pues que todas estas cosas pues se vayan solucionando, pues que la afición pues esté contenta, esté tranquila y bueno, pues solo esté pendiente de animar y del equipo y no de otras cosas. Sé que es difícil porque hay muchas cosas pendientes, pero bueno, pues creo que poco a poco pues ojalá se vayan solucionando, ¿no? Lo que hacemos, estáis jugando, sí. Y de repente, claro, ver antidisturbios por la grada, tal, no familiares por la grada, sí, no tiene que ser mucho ni de... No, al final por eso digo que todos estamos afectados y por las situaciones que están pasando. También creo por lo que yo sé, pues que muchas situaciones se están intentando arreglar desde el club y bueno, pues están intentando poner de su parte. Bueno, eso es lo que me llega a mí, lo que se me dice, ¿no? Y ojalá pues que sea así, ¿no? Al final lo que queremos todos es que todo se tranquilice, que se solucionen todos los temas de pancartas, de estadio, de todo, y se centre solo en el Rayo, en animar, y que se solucionen todas esas cosas, porque al final es bueno para el equipo y es bueno para todos, ¿no? Sí, pues más allá de quién sea la culpa o lo que sea, es verdad que el fútbol es colorido, es banderas, sí, es ambiente, es... Quitar pues, sí. Eso, limitar eso también, sí. Es un poco... Sí, al final nosotros sabemos que en Vallecas la gente anima y nos va a animar y eso es obvio, ¿no? Pero sí que es eso, ¿no? Y bueno, ojalá se solucionen todas las cosas que hay alrededor y ojalá sea así, ¿no? Creo que es bueno para todos, ¿no? Uh-huh. Vallecas Tatuzón patrocina esta sección. Y no sé si te has planteado, terminas contrato en 2019, si no asciendes este año, porque supongo que tu ilusión es volver a jugar en primera división, ¿no?
Sí, sin duda, es la máxima ilusión que tengo, de volver al Rayo. ¿O te quedarías a gusto si este año no se asciende? No, a ver, yo lo tengo claro, a ver, mi máxima ilusión es subir con el Rayo y jugar en primera otra vez con el Rayo. Lo que pasa que es lo que hablamos, yo, bueno, pues mientras me sienta bien, importante, mi rendimiento pues sea bueno y Michel en este caso y el club pues considere que puedo seguir ayudando y que mi nivel pues es bueno para seguir siendo importante, bueno, pues y yo me encuentre bien e ilusionado, yo voy a seguir, sea en primera, sea en segunda, voy a seguir jugando al fútbol. Pero también te digo, yo soy honesto y honrado conmigo mismo y con mi familia y con mi gente. Yo en el momento que vea, tenga contrato o no tenga contrato, en el momento que vea que, pues, que no puedo ayudar o que no soy útil, o que mi rendimiento no está acorde de lo que me pide el club, me pide Michel, y vea que no puedo ayudar, me apartaré y me echaré a un lado, tenga o no tenga contrato, en eso lo tengo claro, ¿no? Pero mientras pues tenga esa ilusión y vea pues que pues para el club soy importante, para Michel soy importante, más allá de jugar 90, jugar 10, jugar 5, jugar 40, sino pues que considere que soy importante dentro del vestuario, dentro del club, dentro de la plantilla, y sea, pues sea así, yo estoy convencido de que seguiré todo lo que yo quiera y quiera el club. Si es al contrario, pues no tengo ninguna duda de que me echaré a lado, me quede un año, dos o tres. Pero tiene que ser motivar el eso, que un año más titular, los 5 partidos seguidos de titular en Liga, eso uno no le tiene que rondar nada, ¿no? No me ronda porque veo que sigo siendo importante, pero jugar a 5 o jugar a 2, a mí lo que se me transmite desde el club y lo que se me transmite desde el cuerpo técnico es esa importancia, ¿no? Más allá de que lógicamente luego me lo demuestran jugando los partidos, ¿no? Pero jugar a menos al final consideraría que seguiría siendo importante dentro de la plantilla porque seguiría contando, porque soy el capitán, porque bueno, pues se me tiene respeto y se me tiene en cuenta. Seguiré y seguiré ayudando y seguiré en la posición en la que esté en ese momento, ¿no? En el caso del contrario, también te lo digo, tenga o no tenga contrato, si veo que no es así, no tengo ningún problema en dejarlo y dedicarme a otra cosa. Sé que has estado sacando el curso de entrenador, que estás con ello, no sé si incluso piensas en el Rayo, en empezar aquí, a coger algún equipillo de la cantera, incluso mientras eres jugador, no sé si eso es posible o son demasiado verdaderos. Sí que es verdad que llevo desde los 8 años jugando al fútbol, llevo más de 20 años o 20 años como profesional y es lo que sé hacer y al final bueno, pues se me ha sacado el curso de director deportivo, varios cursos de scouting, bueno, pues tengo sacándome el curso de entrenador, bueno, al final pues me gustaría seguir ligado al fútbol, lógicamente pues me gusta mucho el hecho también de entrenar a niños de la cantera, niños pequeños, formarlos, bueno, pues enseñarles un poquito lo que yo he aprendido durante todos estos años. Sí, lo que no sé si lo habías hablado o es no lo he hablado, pero lógicamente es una cosa que ronda, que me gustaría en su momento, porque tampoco es algo que ahora mismo me planteé, pero sí que me gustaría también por el hecho de que llevo 7 años en el Rayo y para mí es un club especial, ¿no? Bueno, pues vamos a finalizar, como siempre hacemos, con las preguntas de los oyentes, en este caso de la gente que está al otro lado. Bueno, una pregunta que suelen preguntar mucho es sobre todo cómo te sientes físicamente, aunque es algo que ya has contestado, ¿no? Que te notas bien y por eso sí. Sí, a ver, hay partidos en que uno está mejor, uno está peor. Lógicamente tengo mi edad y tengo lo que tengo, pero al final bueno, pues intento siempre dar todo lo que puedo dentro de mis limitaciones. Bueno, no estoy aquí para demostrar a nadie lo que corro, lo que dejo de correr, ahí están los datos y le podéis preguntar a Víctor Paredes mis datos y si es así, pues es...
¿Te parecía que la gente se queda a lo mejor simplemente bueno, con la gente la al final... jugada del tercer gol de Osasuna? Sí, bueno, al final la gente se queda con lo que más le interese para su criterio. Bueno, yo fallo y muchas veces la jugada de Osasuna también me coge en el minuto 90 y pico, jugando de defensa central y bueno, pues la verdad es que no la defiendo como debería defenderla, ¿no? Pero esas situaciones no se puede juzgar a una persona por eso, ¿no? Al final yo estoy bien físicamente y doy todo lo que puedo en cada partido. Aparte no tendría ni que decirlo, ¿no? Pues, al final el que tiene que verlo es el entrenador, y el entrenador pues sabrá y verá si juego, si no juego, si estoy para más, para menos. Eso es una decisión de él, pero que físicamente estoy bien, ahí también están los datos, le podéis preguntar a Víctor Paredes. Iván VK en Instagram nos dice, bueno, es algo que yo creo que ya has contestado, tu futuro entrenador o presidente del Rayo, ya te colocará alguno. Sí, presidente del Rayo. Como Piqué. Como Piqué. No, a ver, ligado al fútbol quiero estar, como te he dicho antes, ¿no? Al final es lo que he hecho siempre y me gustaría sobre todo también, bueno, pues estar con los pequeños para ayudarlos, para, bueno, pues un poco inculcarles pues todo lo que he vivido yo y todo lo que me han enseñado a mí, pues bueno, pues sería algo bonito, pero bueno, es algo que ahora no me planteo y ya se verá con un futuro, ¿no? Dice Candela, ¿cómo ves al Rayo para el ascenso? ¿Y qué jóvenes de la cantera crees que pueden dar el salto pronto? Bueno, el Rayo para el ascenso es pronto. Lógicamente, bueno, pues somos un equipo que simplemente por donde estamos, por la afición que tenemos, debemos estar luchando por ascender. Pero es pronto, ¿no? Al final pues veremos si podemos hacerlo o no. Pero yo estoy convencido de que sí, ¿no? De que pues cada partido se verá un equipo mejor, cada vez el equipo estará mejor y al final pues estoy seguro de que vamos a estar luchando por estar arriba, ¿no? Uh-huh. Por aquí también nos comenta, bueno, esto es simplemente, yo creo que no sé si queja o sugerencia que nos hace, creo que se llama Geldo, que bueno, que por favor, que al finalizar el partido, que no solo se salude al fondo, sí, que se salude también a los demás. Sí, bueno, intentamos, porque sí. También donde os metes también sí, ahí. Bueno, intentamos siempre saludar a todo el mundo. Lógicamente, a lo mejor focalizamos más a esa grada porque también salimos por ahí y porque, bueno, pues están más de frente y son más, y pero en ningún caso no queremos dejar de lado a nadie, ¿no? Si es así, pues pedimos disculpas e intentaremos pues el próximo partido dirigirnos también a las otras zonas. Dice Twitter and Roll también, ¿crees que sería mejor para tu rendimiento el tuyo jugar más adelante y no incrustado entre centrales? Bueno, un poco más. Sí, a ver, yo en eso tampoco puedo opinar mucho. Yo puedo jugar tanto ahí como más adelante. Es una decisión del entrenador, ¿no? Tampoco puedo opinar mucho dónde sería mejor. Cuando me incrusto en los centrales es porque sobre todo el equipo contrario juega con dos puntas y siempre pues tenemos que tener superioridad en la salida, ¿no? Entonces el míster me pide porque cree que, bueno, pues soy un jugador que tiene buena salida a balón y entonces pues que me incruste ahí para tener superioridad, para que uno de los dos centrales o yo pues me pueda superar esa línea de dos de puntas de ellos y me pueda meter en medio campo y ahí pues generar superioridad, ¿no? Bueno, puedo jugar en varias posiciones, al final es una decisión del míster y yo pues en la que me ponga pues intentaré hacerlo lo mejor que pueda, como siempre intento, ¿no? Y ya la última, un poco también, que luego nos dice que no hacemos ciertas preguntas o lo que sea, pero bueno, sí. También algo ya has contestado, ya es un poco repetir, dice como capitán, ¿qué opina un poco de todo lo que sufre la afición, de pancartas, el estadio del estadio, un poco todo? Sí, bueno, es lo que hablamos un poco antes. Yo que se arregle el estadio es una de las cosas vitales, lógicamente. También va mi mujer, van mis hijas y sobre todo por seguridad. Más allá de que quede bonito, más bonito, yo quiero seguridad en el campo, seguridad para mis hijas, para mi familia y para todo el mundo. Yo por lo que sé y por lo que hablo con el presidente y que he hablado muchas veces de este tema y de muchos,
Pues están en ello, creo que ha salido una resolución pues que me parece que 1,8 millones pues pueden estar destinados para arreglar el campo. Bueno, pues sé que se está trabajando en ello y el presidente así me lo transmite, ¿no? Que está trabajando en muchas cosas pues para que las cosas vayan a mejor, ¿no? Yo entiendo muchas de las quejas de la afición porque al final bueno, pues son situaciones pues que se pueden evitar o en las que tienen razón, ¿no? Pero también, bueno, pues desde la otra parte me transmiten, porque yo intento estar encima e intento pues sobre todo hacerlo en privado, me transmiten pues que están intentando arreglar todos los temas que hay sobre la mesa. Si es verdad, si no es verdad, si es mal, bueno, yo llego hasta donde puedo, yo más ya no me puedo meter, ¿no? Intento hablar con el que manda y con los que mandan pues para que la cosa esté más tranquila, se vayan solucionando todos estos temas que son importantes, ¿no? Pero también entiendo, sí. Bueno, pues al final pues que la gente se queje de situaciones, ¿no? Ya la última, un poco esta más mía, de sobre todo en la, más como capitán, más que como jugador, porque el jugador, bueno, pero se te pone mucho entre la espada y la pared de, pues al final eso, entre estar con uno, estar con el otro, al final dan ganas de, mira, yo creo que mejor, sí. Pero un poco lo que dices, que intentas ayudar o intentas, claro, porque al final yo podría salir aquí o poner un tuit o poner tal y pues echar mierda sobre uno o echar mierda sobre otro y al final pues bueno, pues quedaría bien con uno, quedaría bien con otro. Al final a mí no me parece que se hagan así las cosas. Al final yo tengo contrato con un club, a mí el jefe del club es el presidente y yo le debo un respeto al presidente como le debo el respeto a la afición. Entonces al final bueno, pues intento entender las dos partes y hablar con las dos y sobre todo hacerlo en privado, no pues querer ganarme a una parte o querer ganarme a la otra. Yo entiendo las dos partes, entiendo las quejas y entiendo que muchas situaciones hay que arreglarlas y se tienen que arreglar y que muchas cosas tienen razón. Y de la otra parte pues intento hablar, intento pues reunirme e intento pues hacerlo en privado para que se solucionen esas cosas. Y esa parte pues me dice pues que está en ello, que están encima, que están haciendo cosas. Entonces al final pues yo hago lo que creo que tengo que hacer. No lo hago y nunca lo he hecho pues para que me aplaudan más o que me digan más. Lo hago porque desde mi posición creo que es lo correcto, lo que hay que hacer, ¿no? Estas cosas pues hacerlas en privado y no ponerme de un lado o ponerme de otro, ¿no? Yo estoy de los dos lados al final entiendo una parte y creo que tiene razón y por eso abro con la otra para que lo solucione. Entonces al final no es ponerme de una parte o ir en contra de otra, ¿no? Es intentar pues solucionarlo entre todos pues hablándolo y sabiendo pues que hay una parte que sí que tiene la razón y que hay otra parte pues que me dice que está solucionando. Yo creo que queda perfectamente explicado. Bueno, pues Roberto Trasorras, capitán del Rayo Vallecano, desearte la mayor de las suertes para esta temporada. Ojalá podamos contar muchas alegrías y sobre todo eso, que el equipo vaya para arriba y podamos contar pues una alegría este año. Muy bien, muchas gracias, un placer como siempre. Gracias, Roberto. Un abrazo, chao. Unión Rayo.